que ampliaron el canal de Panamá. Son los guanacos los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte, los primeros en sacar el cuchillo, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, tuvieran la oportunidad de volver a casa de Roque, ¿tú volverías? Sí, creo. Creo que sí. No he vuelto desde entonces, no he vuelto porque o sea, no me lo imagino sin Roque. ¿Tú quisieras ir ahora a verlo? Es que Roque, hay una cosa, ¿no? Roque asumió además la vida cotidiana de este país, de nuestro país. Y ese barrio, esa gente, no es fácil, digamos, para un intelectual de proveniencia pequeño buquesa, etc.
Creo que Cuba está metida en Roque, ¿no? Roque se atrevió inclusive a parafrasear a Martí. Tiene un poema, a mi juicio, bellísimo. Martí dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Roque dijo, dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. Pero bueno, vamos si quieres. Era muy cómico, para hacer bromas. Había un afiche coreano por algún lugar también. ¿Qué más había de hacer? La figura de Roque, riéndose siempre, cantando. Mira ahí, qué lindo es. Tú sabes que pensé que me iba a sentir mal, pero no. Nosotros descendemos de una familia muy famosa en el oeste americano, los hermanos Dalton. Esta lacra de borrachos y negociantes y bandoleros famosos, surgieron otros hermanos Dalton, que eran Winner, Frank y Garan Dalton. Estos, parece que un poco arrepentidos de su pasado, decidieron emigrar a principios de siglo a Centroamérica. Y pues durante todo su trayecto hasta llegar a El Salvador, no hubo gente que no estafaron, no hubo gente que no les robaron. Llega a México, se casa ahí con no sé cuántas mujeres, tiene hijos, luego sigue a Guatemala también, se casa, en total fueron como 9 hermanos los que tenía mi papá, de los cuales de esos 9 pues solamente mi papá era el único que había salido con ideas exóticas, como decía mi abuelo. Thank you.
los demás hijos eran, vivían del dinero de mi abuelo, o sea, no estudiaban. Eran gente que propiamente estaban dedicados a quedarse con los negocios de mi abuelo. Y entonces, mi abuelo sí le decía, yo no comparto tus ideas, pero lo único que quiero es que tú llegues a hacer algo en la vida. Le dijo una vez. Y mis tíos, pues, que yo no los conozco, pero fueron los que se quedaron con toda la herencia de que dejó mi abuelo. ¿Cuánto era la herencia? La herencia eran de 6 millones de dólares, lo que dejó al morir. ¿Y tu padre hizo alguna gestión por tener herencia? Bueno, esta herencia, pues, la mayor parte se la dio a mi padre, mi abuelo. Pero mi padre en aquel momento lo que le dijo fue que él no iba a aceptar esa herencia porque ese era un dinero que durante muchos años se la había robado al pueblo. Comenzó a vincularse pues con los jóvenes revolucionarios, ya empieza a un poco como a pensar de los problemas que habían en El Salvador. Cuando éramos niños, quizás Roque tenía alrededor de 7 u 8 años. Y mi abuela era vecina de la madre de él. Y cuando nosotros viajábamos a San Salvador, era que lo veíamos con los demás niños de ahí de la colonia. Después nos tocó ser compañeros de colegio en el sexto grado. Y desde entonces tuvimos una amistad bastante grande.
bueno, yo recuerdo, tenía yo 5 años cuando conocí a mi papá, porque realmente fue difícil convivir con mi papá en esos años, porque mi papá en ese tiempo estaba bastante perseguido, era una persona en El Salvador muy, muy peligrosa para el gobierno. Y entonces hasta eso pues hemos tenido que enfrentar, que desde los primeros años fue difícil tener una convivencia con él. ¿Tú recuerdas cómo fue el encuentro? Sí, yo anteriormente había visto a mi papá solamente en fotos de periódicos, así que me enseñaba mi familia. Yo recuerdo una vez, no recuerdo exactamente si él se había escapado esa vez de la cárcel o es que le habían dado la libertad, pero recuerdo que él, yo entré a la casa una vez y él estaba afuera de un cuarto, uno de los cuartos de la casa de mi abuela, y yo lo vi, y mi abuela me dijo, y mi mamá estaba ahí también, me dijo, mira, este es tu papá. Yo lo abracé como si yo lo hubiera visto muchas veces, pues. Y de pronto la tierra comenzó a temblar. No sé, como yo esta cosa se me ha quedado bien, 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 bien marcada. Comenzó a temblar, las macetas que estaban colgadas en las paredes comenzaron a caer y hubo un temblor muy fuerte ese día. En el fondo, pobrecito mi general. Hoy creo que debí pensarlo dos veces. Uno sigue siendo cristiano, pero de vez en cuando va de bruto y le pide consejos al alcohol. ¡Ey, ey, 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 mamacita! Quiero que me sirvan 2 botellas bien servidas. Como a mí me gusta que me sirvan, mamacita. De eso, vengan para acá, que es día de chupar, hombre. Eso, 2 boquitas... 2 botellas con boquita y todo, por favor. Y miren que se las pido, por favor, para que vean que soy una persona decente. Y que siempre las trata con mucho respeto. Venga para acá, hombre, 2 botellas con boquita y todo, que hoy es día de chupar. Que no anden con babosadas. Esa. Si bien saben que son mis consentidas. Hoy es día de gozar. ¿Cómo? ¿Cómo que qué vida para que fuera eterna? Que fuera eterna la tuya, la mía no. Mi vida es pura mierda. Ustedes dirán para que sea eterna porque nunca han vivido la vida con mi general. Porque vivir con mi general sí que es vivir jodido, hombre. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, jodiendo gente el viejito. Cipriano, sí, mi general, anda a traerme la leche. Sí, mi general, Cipriano, está caliente la leche. Sí, mi general, Cipriano, ponerla que se enfríe. Sí, mi general, Cipriano, ya se enfrió la leche. Sí, mi general, ponerla que se caliente. Sí, mi general. La gran puta, eso sí que joder de puro choto, hombre. Ni que uno fuera de palo va a aguantar tanta jodedera. Thank you.
manifestaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ser, de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Tú vas a decir la importancia del humor del rock, ¿cómo lo definiríamos? Es decir, ¿qué sentido tiene el humor del rock? ¿Qué sentido profundo tiene el humor del rock? Para mí es la integración de su vitalidad, su totalidad, su vinculación a la vida, por tanto al amor y a la política. Es decir, es una manera de ser, es el elevar, el rescatar, el reconocer, el ampliar, el desarrollar la personalidad de nuestros pueblos de una manera desenfadada y abierta, riente, agresiva. Es convertir al humor en un arma de lucha. Voy a leer esta viñetita irónica, cariñosa, sobre los problemas de la construcción del socialismo. Se llama Sobre Dolores de Cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. No puede uno ponerse solemne para hablar de Roque. Roque era, como alguien ha dicho, la antisolemnidad misma. Ningún hombre menos parecido a una estatua que Roque. Era el humor, era la gracia misma, la agudeza, la inteligencia, la generosidad, la ternura. Dedicada al 50 aniversario de la Revolución Soviética. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se meza con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre. Aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes. Aquí las huellas del asco, las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza, las del temor, las de la inmensa alegría, las del todopoderoso conocimiento.
En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Nos quedamos esperando una noticia así más, que nos dieran una confirmación. Hasta que con el tiempo, bastante tiempo después, nos dimos cuenta que sí que era cierto. ¿Qué sintió entonces? Bueno, a la par de que a mí me golpeó mucho, tuve un momento así de una rabia, ¿no? Porque yo creo que Roque se fue a luchar con... Ese era su ideal, regresar al país. Efectivamente. Hay algunos que no van a estar presentes. Pero es al contrario. Estarán siempre presentes. Porque te podremos hablar, Roque. Roque Dalton no estará siempre presente en la Casa de las Américas. Tantas cosas que quisiera decir, pero de lo que significó, de lo que es el ejemplo de mi padre para mí, pero es casi imposible decirlo, pero sí es importante señalar eso, transmitir eso, de que para nosotros la vida de Roque Dalton, la vida de él es definitiva para nuestras posiciones
revolucionarias. Es definitiva para este paso que estamos dando, incluso dispuesto como él también estuvo a entregar nuestra vida por entero a la revolución en El Salvador, en Guatemala, donde sea necesario. Cuando salgas, luna llena, ya andará con su cría mi paloma. La blanca de ojos rojos, la incansable, cuando salgas, luna llena. No hagas caso del perro si te ladra. El muy torpe no sabe cómo amarte. Compañeros,